Hey, 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 hey. Hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos? Espero y se encuentren súper de la mejor forma. Hoy conocerás lo que debes de saber antes de abordar un autobús en esta temporada vacacional de diciembre-enero, ya que estos puntos son recomendaciones que te doy para que no tengas algún problema o contratiempo antes de abordar tu unidad. Uno, recuerda que todas las líneas de autobuses en su mayoría están ofreciendo esta temporada descuentos, un 25% de descuento a maestros y 50% a estudiantes, lo cual lo hacen la mayoría de las diversas líneas de autobuses mexicanas, Primera Plus, Enlaces Terrestres Nacionales, Grupo Flecha Amarilla, Senda, Futura, Chihuahuenses, Elite, Transportes Frontera, Ómnibus de México, Transportes y Autobuses del Pacífico y demás líneas que están con la Canapat. No puedes viajar con tu perrito por más de 5 a 6 horas, esto ya que puede causarle una crisis a tu cachorro, ya que lo recomendable es que lo hagas en cortas distancias, por ejemplo, de México a San Luis Potosí, San Luis Potosí, México, y así viajes que no sean de grandes distancias. 2. Si compras un boleto a través de las plataformas digitales, ya sea Busolínea o alguna de las diversas empresas mexicanas de autobuses, recuerda llegar a verificar este boleto comprado en línea a taquillas, porque siempre se hace la doble venta de asientos y al momento de que tú abordas tu unidad puedes llegar a tener un percance. Debes de tener también en cuenta y recordar que después de lo que pasó en pandemia, por estos 2 años que se llevó, muchas ya no ofrecen lunch a bordo, por lo que yo te recomiendo que lleves tu refrigerio y lo compres antes de abordar tu unidad, sin que te confíes, porque como lo reitero, desde que pasó la pandemia ya no se da lunch en la mayoría de las diversas líneas de autobuses, así sea un servicio confort o ejecutivo. Al ser una temporada vacacional con gran demanda de pasaje, siempre se llega a suscitar algún percance en la carretera. Y un consejo que te doy como tu amigo Luis de Busolero es que nunca tires tu boleto que te dan al abordar tu unidad, pues ya que ese sirve como seguro de viajero y te sirve por si se llega a suscitar algún accidente dentro de tu mismo viaje. Así que recuérdalo, jamás te despegues de tu boleto o guárdalo bien, ya que con él te pueden dar seguro social en caso de que se suscite algún accidente o suceso dentro de tu mismo recorrido. Muchas empresas de autobuses solamente brindan 4 descuentos por autobús, así que eso tenlo mucho en cuenta, ya que esta temporada se llegan a suscitar muchos problemas por eso, ya que las empresas te venden sus descuentos pero no lo respetan como tal. Si te llega a pasar esto, recuerda acudir a la Profeco. Te recomiendo que llegues de 45 minutos a 30 minutos antes de abordar tu unidad. Esto porque siempre existe gran aglomeración de personas en las diversas centrales de autobuses de la República Mexicana. Y así tú no pierdas tu corrida. ¡Ey, ey, ey! Y bueno amigos, así concluimos el video del día de hoy. Espero les haya encantado, fascinado. Recuerda que si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, comparte. Y si quieres mirar el contenido extra que tenemos para ti en las diversas redes del Busolero, lo puedes hacer Facebook, Instagram, TikTok. Así que ya lo sabes, yo soy Luis, me despido y nos vemos en el próximo video. Bye.